Me ha dolido mucho estar tan distante. Después de haberse enfrascado en una contienda de declaraciones que las tenía literalmente separadas, ahora Frida Sofía y Alejandra Guzmán han dado el primer paso para por fin aclarar sus diferencias. ¿Será que en este año 2021 por fin veamos a estas dos reunidas de nuevo? A través de una emisión en vivo, ambas pudieron platicar al teléfono. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosas de Cerca. Después de que Frida Sofía se enteró que lamentablemente Alejandra Guzmán se había contagiado del padecimiento mundial, decidió dejar totalmente de lado sus diferencias. Las dos reconocieron tener el corazón de pollo y quieren recuperar esa relación que desde hace años perdieron. Me marcó en la mañana, el día de mi cumpleaños. Esta es la primera vez que me marcó desde hace 3 años. Alejandra Guzmán dio positivo al padecimiento mundial. Esta noticia la dio a conocer su padre, Enrique Guzmán, a través de redes sociales. Esto sucedió a pocos días de que el cantante recibiera la primera dosis de la vacuna en contra de la enfermedad. Las dudas acerca del estado de salud de su hija surgieron después de que ambos estuvieron en el foro de un programa de televisión. La conductora Mimi resultó positiva y a los pocos días se dio el anuncio de Alejandra. Tras enterarse de esto, Frida Sofía quiso acercarse inmediatamente a su mamá. La joven de 29 años de edad y la rockera hablaron durante el programa Despierta América. Frida señaló que quiso hablar con su mamá después de leer un titular que decía que probablemente su mamá no la libraba. La también cantante dijo que ella no se había enterado de lo que padecía su mamá hasta que lo vio a través de un programa de espectáculos. Le marqué y le dije, hola, ma. Y le dije, estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Frida Sofía platicó que su mamá le dijo que gracias a Dios se encontraba bien, que afortunadamente ella no se encontraba conectada o recibiendo oxigenación artificial. Acerca de la gran contienda que han tenido durante años, Frida dijo que este no era el momento adecuado para platicar de todas las diferencias que han tenido. Respecto a la posibilidad de una reconciliación, Frida dio a entender que ellas necesitan acercarse de una manera diferente, ya que este paso no solamente es levantar el teléfono, decirle hola mamá, ¿cómo estás? Adiós, bye, y listo. Y necesitamos una terapia, pero fuerte, intensa, las dos. Momentos después, la audiencia y Frida Sofía se llevaron una enorme sorpresa cuando Alan Thatcher decidió hablar en vivo, en plena emisión, con Alejandra Guzmán. La rockera accedió a tener una llamada con Frida Sofía. A casi 3 años de distanciamiento, Alejandra Guzmán expresó que se encuentra con toda la disposición para solucionar las diferencias con su hija. Creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar y se puede arreglar y que... Alejandra Guzmán dijo que veía muy bien a Frida, que la escuchaba bien y que a ella, como mamá de Frida, le daba mucho gusto. Acerca del distanciamiento, la rockera afirmó que le ha estado dando tiempo a Frida, un espacio para que ella se sienta feliz y cómoda, porque para ella su hija es lo más importante. Después de escuchar las palabras de su mamá, Frida Sofía dijo lo siguiente. Te necesito en mi vida para ser feliz, para sentirme completa. En este programa vimos a una Frida completamente diferente. Ella nos abrió su corazón y le dijo a su mamá que efectivamente a ella sí le había afectado estar tan distante. Ante este escenario, se espera que muy pronto madre e hija puedan reunirse para aclarar todos los malos entendidos y demostrar que más allá de todo lo que se ha mencionado, el cariño que se tienen es más grande que absolutamente todos los rumores. Dime si diretes. Te extraño, pero sí tenemos que platicar tantas cosas que... Nos hubieran avisado en el programa para traernos una caja de Kleenex. Esto de verdad estuvo tan emotivo, ya que después de escuchar las palabras de su hija, Alejandra Guzmán le dijo que también la extrañaba, que Frida era su niña, su persona favorita, que siempre lo había sido, lo es y siempre lo será. Pueda viajar. Iré a abrazarte, a besarte y a platicar contigo. Frida Sofía en este momento quiso recalcar que ambas lo que necesitan es un terapeuta. Esto para que puedan intermediar la interacción adecuada entre ellas y que les ayude a fortalecer su relación, que se ha deteriorado con el tiempo. Finalmente, Alejandra Guzmán agradeció de todo corazón esta nueva disposición por parte de su hija, remarcando por supuesto el cariño que siente por ella. Para finalizar con este programa, Alejandra Guzmán dijo: yo quiero empezar diciéndote que te amo, la verdad, que te necesito, que todo lo que necesitemos hablar estoy dispuesta a hacerlo y que no hay nada que no podamos solucionar.
Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.